Todo fue falso, es mentira, no existieron los audios. Si te quieres divorciar, me das el dinero y a partir de ahí con mis condiciones. Un nuevo capítulo se abre en esta tremenda historia que siguen viviendo. La actriz Claudia Martín y su todavía esposo, el productor Andrés Tobar. Ahora, el abogado de Maite Perroni, Guillermo Pous, habló acerca de unos audios que podrían esclarecer toda esta enredadera, la cual involucró a Maite Perroni como la tercera en discordia, recordando que Claudia fue quien dijo que Maite fue la responsable de que su matrimonio se quebrara. Ella pide dinero a cambio de decir la verdad. En esta conversación telefónica podemos escuchar que claramente Claudia Martín admite que la infidelidad que puso su matrimonio en juego nunca ocurrió. Sin embargo, en esta misma conversación se puede escuchar cómo la actriz condiciona al productor para que le dé dinero a cambio de la verdad. En la llamada, Andrés le dice que él necesita que diga la verdad, a lo que la actriz confiesa que ella no tiene ni una sola intención de negar esta supuesta infidelidad. Todo fue falso, es mentira, no existieron los audios. Si te quieres divorciar, me das el dinero y a partir de ahí con mis condiciones. Más adelante, en esta misma conversación, se puede escuchar cómo Claudia Martín expresa que lo único que está buscando es un beneficio económico para declarar que los rumores que vinculan a Maite Perroni no son ciertos. Ahora bien, muchos de nosotros desconocemos estas situaciones en el aspecto legal, pero por eso está el abogado de Maite Perroni, Guillermo Pous, quien nos ayudó a analizar toda esta situación legal. Están viendo la revista, jamás existieron tales mensajes, la misma señora lo reconoce, es decir, sabe que no hay. Él menciona que casi casi en estos audios Claudia está admitiendo que la revista en realidad no dijo la verdad, que jamás existió esa tercera persona en discordia, y que si Andrés quiere que ella salga a decir su verdad, le tiene que pagar un muy buen dinero. El señor Tobar le ofrecía dinero a cambio de que siguiera desmintiendo, y es absolutamente lo contrario. De igual manera, el abogado Guillermo Pous mencionó que su equipo tiene pruebas contundentes de que en realidad fueron Claudia Martín y la expareja de Maite Perroni, Coco Stambuk, quienes por separado le dieron una versión a la revista TV Notas para hacer la noticia de que supuestamente Maite Perroni fue quien provocó que le pusieran el cuerno a Claudia Martín. Tenemos pruebas que fue la propia señora Martín y por el otro el señor Stambuk, es decir, armaron la nota. Con todo el profesionalismo del mundo, Guillermo Pous admitió que su clienta Maite Perroni no descarta declarar en contra de la actriz y obviamente también a la revista, principalmente por la mala publicidad y el mal moral que le han hecho durante todo este tiempo. Como lo hemos podido ver a lo largo de estos días, Maite Perroni no ha hecho ni una sola declaración públicamente, únicamente lo hace a través de su abogado o su agencia de publicidad. De hecho, a través de un comunicado, la agencia de manejo de Maite, llamada Punto y Aparte, dejó bastante clara la postura de la actriz, afirmando que ella jamás hará alguna declaración al respecto de este tema. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.